Saludos a todos, bienvenidos al Congreso Tecnológico COTEC 2021. Mi nombre es Eduardo Santiago Armijos Mena, soy docente de la carrera de Tecnología Superior en Mecánica Industrial del Instituto Superior Tecnológico Sacha. El siguiente tema propuesto es el desarrollo de un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad, RCM, para el torno del taller de máquinas y herramientas del Instituto Superior Tecnológico Sacha. El contener dentro de la industria, empresa o unidades de educación superior, los activos deben de estar disponibles y confiables. Es de gran importancia dentro de la organización o talleres de prácticas para que los procesos operacionales se efectúen de una manera efectiva, optimizando los recursos económicos con un valor positivo sobre los recursos operacionales. La implementación de la metodología basada en el RCM en el torno del taller de máquinas y herramientas del instituto beneficiará directamente en el desarrollo de los trabajos, prácticas que efectúen en el desarrollo académico de los estudiantes, donde beneficiará directamente al instituto, generando confianza y reduciendo los costos por mantenimiento, averías o daños. El presente trabajo se centra específicamente en los criterios expuestos bajo la norma SAEJA 1011 para el torno del taller de máquinas herramientas del Instituto Sacha, que con el transcurso de los años podrían ir variando directamente a su disponibilidad. Cuando hablamos de disponibilidad, hacemos énfasis a la operación de las máquinas, equipos que se encuentren en perfecto estado y me permitan generar el trabajo dentro de la formulación del problema que nos planteamos. Es con una pregunta en la cual nos realizamos: ¿por qué debemos considerar la implementación del mantenimiento centrado en la confiabilidad? Para poder responder a esta interrogante, tenemos tres puntos específicos en tener en cuenta. El antes de aplicar, el durante de aplicar y el después de aplicar. El antes de aplicar, el sistema debo de recopilar información necesaria del equipo, analizar, elaborar la taxonomía del torno, categorizar las partes internas o externas, documentar la operatividad, cómo está funcionando, a qué ritmo va, es eficiente y qué porcentaje de eficiencia tiene el equipo. Durante el análisis, debo de normalizar el análisis de modos y causa de las fallas que se presentan. Luego debo de categorizar los efectos y fallas. Después del análisis, debo de medir el desempeño del equipo. ¿Cómo está efectuando la operatividad?
no me genera daños o rugosidades al momento de terminar un proceso operativo. Y por último, realizar una gestión de acciones a tomar. Como objetivos, tenemos los siguientes. El general es desarrollar un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad para el torno del taller de máquinas y herramientas del Instituto Superior Tecnológico SACHA. Como específicos tenemos lo siguiente: realizar un análisis de criticidad de cada uno de los componentes internos y externos del torno. Desarrollar un análisis de los efectos generados por las fallas mediante la matriz ANFE. Y como tercer y último objetivo específico tenemos identificar las operaciones de mantenimiento mediante el RCM bajo los criterios de la norma SAE JA 1011. Como fundamento teórico, el trabajo se centra en dos puntos muy específicos: el análisis de la criticidad y el análisis modal de efectos y fallos, o ANFE. Según Gutiérrez y Calixto, determinan la criticidad, que es una metodología que me va a permitir jerarquizar sistemas, equipos, en función de su impacto global sobre la producción. Facilita el tomar decisiones en el mantenimiento sobre áreas de mayor importancia y donde sea necesario mejorar la confiabilidad operacional. Esto quiere decir, mediante un análisis de criticidad, yo voy a determinar esos componentes, esos sistemas que tengan un valor alto o una criticidad alta, es en donde yo voy a efectuar un mantenimiento que sea confiable, que me garantice la operatividad y el rendimiento de mi equipo. ¿Cómo yo efectúo la criticidad? ¿Cómo puedo medir? Tengo que tener en cuenta el riesgo y la criticidad. ¿Cómo se lo mide el riesgo? La consecuencia por la probabilidad de ocurrencia. Y la criticidad es la frecuencia de la falla por el impacto que va a tener. Y dentro del ANFE, que es el análisis modal de efectos y fallos, la NTP 619 de la INCH 2004 determina que el propósito del ANFE consiste en sistematizar el estudio de un proceso, un producto, en la cual me va a permitir identificar los puntos de fallo potenciales y elaborar planes de acciones para combatir esos riesgos, ¿no?, que me van a ocasionar problemas. No solamente la ANFE se lo utiliza en mantenimiento, ¿no?, con un punto a destacar, ¿no?, que el ANFE se lo utiliza en varias
necesidades. Y dentro de la propuesta, del plan del RCM, se lo considera a la ANFE importantísimo. La metodología. La metodología utilizada para esta investigación es la RCM. La RCM, o mantenimiento centrado en la confiabilidad, consiste en aumentar la fiabilidad de la instalación. Es decir, disminuir el tiempo de parada de la planta por daños imprevistos que impidan cumplir con los planes de producción o actividades desarrolladas en el taller. Pues, el RCM es un mantenimiento que me garantiza esa confiabilidad de mis equipos. Me garantiza que no van a efectuar daños, no va a haber paradas, no va a haber detenciones en mis procesos productivos, ni tampoco en las prácticas que se efectúen dentro del taller. El RCM se centra en tres puntos específicos, tales cuales es la mejora, ¿no?, del funcionamiento de mis equipos, de mis sistemas. Analiza todas las posibilidades de fallo de un sistema y desarrolla mecanismos que traten de evitarlos. Determina una serie de acciones que permiten garantizar una alta disponibilidad dentro de las prácticas en los talleres. Bueno, dentro de los resultados obtenidos previamente, podemos analizar y determinar que los componentes del torno, por medio del análisis de criticidad, se conlleva que el uncillo es el elemento que mayor ponderación tiene. Podemos observar que la criticidad del uncillo oscila entre los 85 puntos. Eso quiere decir de que vamos a atacar y vamos a efectuar un plan de mantenimiento dentro de este sistema. Por el hecho de que la parte o el uncillo se encuentra en mayor movimiento con revoluciones altas, hay mayor desgaste. Dentro del segundo resultado, hay que tener en cuenta que esta investigación está en etapa, ¿no?, en ejecución. Es por ello que se ha determinado, por medio del ANFE, pues categorizar mis componentes más potenciales. Es por ello que se determina, por medio de una matriz ANFE, los posibles modos importantes, los efectos importantes que me pueden causar daños o averías a mi sistema. Es por ello que hay que tener en cuenta, para generar mi matriz ANFE dentro del estudio, debo de considerar estos 12 pasos. Desde seleccionar el equipo de trabajo, que ya lo cumplimos, hasta calcular el nuevo índice de prioridad de riesgo.
apartado 3, como el estudio está en proceso, lo que podemos considerar es bajo el criterio de la norma SAEJ 1011, en la cual me establece que para un proceso sea reconocido como RCM, debe de seguir los 7 pasos en el orden que se muestra a continuación. Como primero, debo delimitar el contexto operativo, las funciones y los estándares de desempeño deseado asociados al activo. Determinar cómo un activo puede fallar en el cumplimiento de sus funciones. Definir las causas de cada falla funcional. Describir qué sucede cuando ocurre cada falla. Clasificar los efectos de las fallas. Determinar qué se debe realizar para presidir o prevenir cada falla. ¿Qué debo de hacer? Decidir si otras estrategias de gestión de fallas pueden ser más efectivas o el cambio de una sola vez. Como conclusiones o posibles conclusiones, se podría decir es que el husillo del torno se encuentra dentro de los componentes que tienen mayor criticidad. Obviamente que este primer objetivo es totalmente diferente a un análisis ANFE, en la cual, como segundo objetivo, ya la matriz ANFE o análisis nodal de fallos y efectos, en la cual me voy a considerar que este es una metodología que me va a permitir estimar y percibir los fallos que pueden suceder dentro de los sistemas del torno. O sea, en este caso, yo ya voy a tener en cuenta cuál va a ser ese elemento prioritario para poder ya generar una acción correctiva y futura. Y por último, voy a establecer los criterios mínimos que debe de cumplir las operaciones en una metodología para que pueda definirse como RCM. La bibliografía, dentro del marco establecido, vemos los siguientes. Por último, hay que tener en cuenta que el RCM es un mantenimiento, es un plan de mantenimiento en sí, que me va a permitir que todos mis equipos sean confiables. Es todo lo que puedo decir. Muchísimas gracias.